Hola a todos, ¿cómo están? Bernardo Delfín de Del Más. Y bueno, vamos a tener ahorita una entrevista con Germán Silva, una de las leyendas del running en México, ya que este domingo, precisamente con todas estas iniciativas de Entrena en Casa, va a estar corriendo un maratón virtual desde su casa utilizando la plataforma de Swift. Y bueno, pues nos va a invitar a todos y nos va a enseñar en un momento dado cómo podemos unirnos para correr junto a él este maratón. Entonces vamos a darle unos segunditos en lo que se une gente y comenzamos. De nuevo, vamos a platicar, vamos a tener una entrevista con Germán Silva. Vamos a ver que estemos transmitiendo bien y ahí estamos ya transmitiendo. Perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, pues seguimos con toda esta parte de el coronavirus y el coronavirus y el coronavirus. Y ya no sabemos o podemos hablar de otra cosa. Y precisamente con todas estas iniciativas de procurar, creo que ya estamos en un momento donde ya no podemos ni siquiera salir a correr a la calle. Entonces tenemos que buscar algunas formas de poder entrenar en casa. Y Germán Silva está saliendo con esta iniciativa de Run Home, con la cual quiere correr en su casa, en una caminadora, un maratón, 42 kilómetros y 195 metros. Y estarlo transmitiendo tanto por sus redes sociales y estarlo corriendo en esta plataforma de carreras virtuales que se llama Swift. Y que, por cierto, el día de ayer en un video expliqué ya cómo puedes usar esta plataforma por si quieres verla y sepas cómo unirte el domingo a la carrera y poder estar corriendo de forma virtual con él. Germán Silva, bueno, pues ya todo mundo lo conoce. ¿Y qué es lo que necesitas para poder correr el domingo? Pues bueno, tener en tu celular, en tu tablet, en tu computadora o en tu Apple TV la aplicación de Swift. Y bueno, él lo va a correr en una caminadora. Muchos de nosotros que no tenemos caminadora, pues vamos a hacerlo con una carrera estática. Pues vamos a estar corriendo de manera estática y acompañándolo, corriéndolo también de la misma manera. Entonces, si les parece, pues vamos a conectarnos con Germán, a ver si ya está por ahí, para que nos platique. Hola a todos, ¿cómo están? Bernardo Delfín y bueno, pues aquí me encuentro con Germán Silva. Tres veces ganador del Maratón de Nueva York y bueno, pues una de las leyendas del running en México. Hazme la buena, Bernardo. Fueron dos. Ah, fueron dos veces, pero fíjate, a mí yo me quedé muy contento. Por aquí tengo, de hecho, mi medalla de Nueva York, que yo lo corrí en el 2014, Qué y padre. creo que fue, no me acuerdo si fue el año que te estaban introduciendo al Salón de la Fama de ahí del Maratón de Nueva York. Y me dio un Sí. gusto enorme que tu fotografía estaba por todos lados. Por donde corríamos estaba tu foto. Qué padre, qué padre, qué padre. Motivación como mexicanos, ¿no? Padrísimo, así es. Oye, y el domingo vas a correr de nueva cuenta un maratón, pero en una modalidad totalmente diferente. Platícanos. Sí, Bernardo, fíjate que, bueno, pues se nos ocurrió ahí la locura y pues como no podemos dejar de correr y ahora con la situación de COVID-19, que hay que estar en casa y que realmente, pues esto ya lo traes, ¿no? Realmente mi vida todos los días es algo tiene que ver con correr. Cerraron el club donde entrenamos gente y todo este tema. Pero bueno, pues afortunadamente ya tenía una caminadora en la casa y siempre que pues tenía que levantarme temprano por alguna razón, primero hacía mi entrenamiento y ya después ya me iba a hacer mis actividades. Entonces, ahorita con toda esa situación, se nos ocurrió. Tomamos la iniciativa de invitar a todos nuestros amigos, a nuestros cuates,
no solamente de México, sino de todo el mundo, para que el día domingo 19, este domingo que viene, a partir de las 7 de la mañana, hora de aquí de México, hagamos un maratón en caminadora, Bernardo. Yo lo máximo que había hecho eran 25 kilómetros, nunca me imaginé hacer uno completo. Y bueno, esto fue escalando, se fueron animando muchos amigos, y los amigos fueron invitando a sus amigos. Entonces, de modo que ya estamos superpuestos. Ahorita justamente contigo, y te agradezco muchísimo, Bernardo, que me apoyaste y me estás apoyando, pues para poder ser lo más exactos y usar la tecnología disponible para poder ser lo más exactos posible. Ya ves que los corredores somos de números, ¿no? Nos gusta ver nuestro ritmo por kilómetro, nos gusta ver a cuántos kilómetros vamos por hora y todo este tema. Entonces, pues agradecido contigo porque me estás apoyando y ya me ayudaste aquí a darnos una introducción para usar esta plataforma que la verdad que está rete buena porque es virtual, la de Swift. Y bueno, pues poder hacer todas las ligas con la tecnología de Garmin para poder compartir, que de eso se trata, ¿no? Compartir con más gente. Y pues hoy en día todo el mundo, mucha gente usa un Garmin, entonces precisamente por eso es que es importante que la gente también pueda medir su carrera al kilómetro, ahora sí que al ritmo que quieran correr, no importa, pero también la distancia que quieran hacer, y para eso lo estamos invitando para el domingo, Bernardo. Muy bien, mira, pues tú lo dices, ¿no? Ahorita todos con el famoso COVID, no se oye más que COVID, COVID, coronavirus, y todos estamos encerrados, ya no se puede correr en la calle. Exacto. Entonces, creo que esta es una excelente opción para que nos mantengamos activos. Y bueno, vas a estar transmitiendo entonces por tus redes sociales, por Facebook. Sí, Facebook Live, Germán Silva corre, Runway Winner es el arroba, y junto con eso lo vamos a ligar con esta aplicación que se llama Zoom, como digamos un programa de tele donde tenemos invitados de todo el mundo, que vamos a estar ahí, ellos van a estar corriendo la mayoría, o en el remo, o en la elíptica, o en la bicicleta, incluso desde su casa con el rodillo. Y por ejemplo, amigos como esta Fabiola Corona, pues se va a echar las 3 horas en la bici. Y bueno, pues la idea es que nos estemos conectando en algunos momentos. Vamos a tener ahí unos amigos también que van a ser como los conductores de todo este rollo. Y pues la idea es que se comparta esta experiencia y todo el mundo la pueda vivir el día domingo. Ok, ahora, con esta plataforma de Swift, que es súper interesante porque es vamos a decir que un juego en el cual puedes tú estar corriendo en tu casa de manera virtual, acompañado de todos tus amigos. El día de Padrísimo. ayer, para que sepan también todos, subí un video en el cual explico cómo pueden acompañar a Germán el domingo, aun cuando no tengas una caminadora, haciendo una carrera estática, ¿no? Entonces, que puedas tú pararte sobre tu mismo lugar, estar corriendo Oh. de forma estática y en un momento dado, pues acompañarte 10 kilómetros, 15 Sí. kilómetros o los 42 kilómetros, aun si no tienen caminadora. Entonces, pues si están todo el mundo Qué invitado, pues padre. que te acompañen. Me imagino que vas a poner ahí cuál va a ser la ruta. ¿Es 7 de la Sí. mañana? A partir de las 7 de la mañana, y bueno, pues ya ves que aquí en el Swift te permite crear el evento, ya lo estamos creando. Esta tarde va a estar disponible para toda la gente que nos quiera, bueno, hay que nos quiera acompañar. Y bueno, será una ruta de 5 kilómetros. Un Y loop bueno, de 5 kilómetros. O sea, esto quiere decir que aunque no te alcancemos, porque seguramente no te vamos a alcanzar, pues te vamos a topar en varias ocasiones porque claro. es un loop de 5 kilómetros. Puede que te la pie, es por esta parte dice Guatopia, ¿no? Puede, imagínate que al kilómetro 20, pues te saque una vuelta, tú vas a tu ritmo. O, por ejemplo, si quieres hacer el reto con Germán, corre conmigo a 4:15 por kilómetro, los kilómetros que puedas aguantar. Y nos vamos junto a ti. Y nos vamos ahí juntos, ahí nos vamos viendo, que es lo padre de Swift, que pues es como una carrera virtual, como si estuviéramos ahí jugando Nintendo, ¿no? Oye, y creo que hay otra parte importante de este reto, que es un agradecimiento, ¿no? A los equipos médicos y demás.
Sí, bueno, mira, la idea empezó primero que nada por por invitar a los amigos, ¿no? Y por respetar la cuarentena en casa. Pero bueno, tú bien sabes, Bernardo, que correr es una actividad que nos va a permitir estar bien física, mentalmente, no solamente para ahorita enfrentar la cuarentena o el tiempo que ya dijeron que va a ser hasta finales de mayo, estar en casa, sino para cómo salir de esto. O sea, porque para poder salir de esto va a implicar muchísimo, es un impacto en todos los sentidos, económico, emocional y todo lo que tú quieras. Entonces, ¿cómo vamos a poder mantenernos en forma y activos y motivados para salir de esta situación? Sí, así es, digo, hay dos cosas aquí importantes que te cacho perfecto. Una, pues el mantenernos activos nos va a permitir que en el remoto caso de que nos tocara infectarnos de coronavirus, va a ser una infección y no una enfermedad. Exacto, vamos a recuperarnos muy pronto. Y la otra que te cacho es, pues el estrés que estamos viviendo está cañón. Entonces, el mantenernos activos nos ayuda a distraernos. Exactamente, es una distracción y es un tema de motivación y de inspiración. Y como te digo, va a haber mucha gente ahorita el domingo conectado de varios lugares del mundo, de Nueva York, que están viviendo una situación bien difícil. La verdad es que luego, luego dijeron, claro, vamos a correr. Fíjate, el director del maratón de Nueva York, actual, Michael Capriasso, se va a echar los últimos 10 kilómetros del recorrido del maratón. Uno de los fundadores, que es George Church, va a hacer 10 kilómetros en su caminadora. Y hay un señor de 97 años que está en Salt Lake, que se va a echar 5 kilómetros. Pero imagínate y así como él, bueno, pues Kilian Jornet por ahí nos mandó un video de motivación. Juan Luis Barrios, que va a estar con nosotros desde el arranque. Personajes de correr del mundo del running, como Alejandro Cárdenas y otros que no lo son, pero bueno, Nora Toledano, Fabiola Corona, Antonio Argüelles, amigos que conocemos desde hace mucho tiempo. Coincidimos es que era la mejor oportunidad y qué mejor que Bernardo que ofrecer este esfuerzo a doctores, a enfermeras y a toda la gente del sector salud, que pues ahorita están viviendo un estrés todavía mayor que el de nosotros, sin embargo, ahí están al pie de la raya, y pues por ellos vamos a dedicar este esfuerzo. No necesariamente se trata de pedir a la gente un 5 más, no, estamos reuniendo emociones, Eso. motivación, eso es lo que estamos tratando de juntar, digamos, de pedirle a la gente con la que colabore más con 1, 2, 3, 5, 10 kilómetros que con 10, 100 o $500 o la cantidad que tú quieras, porque realmente ahorita no es un momento para pedirle a la gente que coopere con dinero, porque ahorita lo que tenemos que hacer es nosotros mismos buscar cómo ingeniárnoslas para tener lo básico en la casa para poder comer de aquí hasta mayo, ¿no? Todo el mes de mayo. No, y que nos demos cuenta que la tecnología nos puede ayudar. O sea, no podemos salir a correr con nuestros amigos de forma real, pero lo podemos Exacto. hacer de forma virtual prácticamente igual. Bueno, pues padrísimo, yo te voy a acompañar también entonces por ahí con ¿Y unos 15 cuánto? minutos. Voy a correr de forma estática, porque no tengo Ah, okay. caminadora, como expliqué en el video de ayer. Cualquiera que quiera o tenga dudas en cómo hacer esta carrera estática, pregúnteme y con todo gusto y nos vemos por ahí el domingo, Germán. Súper, gracias, Fernando. Bueno, pues ahí está. Yo creo que podemos vernos el domingo. Por ahí, levánteme las manitas los que vayan a correr junto con Germán el domingo. Hay algunas preguntas. Luis Escobedo, ¿Swift es compatible con Garmin Fenix 5 Plus? Ahorita solamente es compatible con Fenix 6, Forerunner 945 y Forerunner 245. De otra forma, vas a tener que buscar algún otro aparato que transmita por medio de Bluetooth. Si quieres, ahorita te paso algunas opciones. Déjenme ver qué otras preguntas hay por aquí.
Recuerden, hay muchos aparatos que tienen un podómetro. Estos audífonos, por ejemplo, que traigo yo, traen un podómetro y ese te puede servir. Hay muchos tenis que ya traen también por ahí un podómetro y también te pueden servir. No, no estoy pudiendo ver aquí el video, pero bueno, denme una manita, yo les estaré por ahí contestando y nos vemos el domingo. Recuerden. Ayer puse un video de cómo utilizar Swift con todas las explicaciones. Ya me pasó ahorita Germán. Vamos a entrar al mundo de Watopia en Swift y van a ver inmediatamente una ruta que se llama 5K Loop, que es la segunda opción de rutas en Watopia. Entonces está bien sencillo. Entran a Watopia, que es el mundo que siempre está en Swift. Y el que te sale regularmente por default, en la sección de rutas, van a poner la segunda opción, que es el 5K Loop. Y acuérdense, ahí te va a aparecer inmediatamente si quieres unirte a otros Swifters. Vas a buscar a Germán Silva y vas a poder estar corriendo realmente ahí junto a él. Ya lo platicamos, es un loop de 5 kilómetros. Entonces, pues incluso si corre más rápido que nosotros, que seguramente lo va a hacer, pues no lo vamos a estar topando constantemente dos, tres o cuatro ocasiones durante la carrera. Bueno, muchas gracias. De nueva cuenta, Bernardo Delfín de Delmás, distribuidores de Garmin. Los que quieran seguirme a mí de forma personal en redes sociales, estoy como Bernardo Delfín Corre o a través de Delmás en YouTube, Garmin Delmás. Y los que quieran comprar, tiendagarmin.com.mx. Y recuerda, ahorita todos los relojes están con 20% de descuento apoyando toda esta iniciativa de entrena en casa. Entonces, ahorita, ustedes saben que con Garmin nunca hay descuentos. Entonces, ahorita es el momento de, si quieres cambiar tu reloj, poder hacerlo encontrándolo a muy buen precio. Muchas gracias a todos. Si te gustó este video, dame unas manitas y compártelo. Si no te gustó, compártelo con alguno de tus amigos que te caiga mal. Chao.